donde una organización criminal denominada Los Cuscos procedió a asaltar, a realizar y cometer el delito de robo agravado en una casa de cambios en el municipio del Alto. A partir de las denuncias y haberse cometido este ilícito el pasado 28 de julio, de promediar las 12, en la zona del Río Seco, avenida 14 de septiembre, en la parte posterior del Multicine, una organización criminal compuesta entre ciudadanos nacionales y ciudadanos de nacionalidad peruana habrían cometido este ilícito, procediendo a herir a dos personas con armas de fuego. En las siguientes imágenes vamos a poder ver un pequeño video de lo que habría ocurrido en este lamentable hecho. En estas imágenes se puede evidenciar la participación de estos ciudadanos de nacionalidad extranjera y nacionalidad boliviana, lo que obligó de manera inmediata a la policía boliviana a realizar su trabajo conforme a la normativa legal vigente. Por tanto, el mismo día, el 28 de julio, la gestión en curso, personal de la FELCC del Alto asume conocimiento del caso y se despliega de manera inmediata. Por tanto, voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a todos y cada uno de los miembros de esta organización criminal. El primero de ellos, como lo hemos manifestado con antelación, corresponde al nombre de John Ángel Machuca Fernández, peruano de nacionalidad extranjera con antecedentes por robo agravado en la gestión 2011 dentro del territorio nacional. Este sería autor material y habría golpeado a las víctimas reduciéndolas con una cuerda. Los siguientes sujetos son Rigoberto Pari Quispe, de 45 años de edad, que no cuenta con antecedentes en la justicia boliviana. La señora Maribel Gutiérrez Silvestre, de 40 años de edad, quienes proporcionaban información a la organización criminal de la Casa de Cambios Rigomar. Posteriormente se ha logrado la aprehensión de la señora Ángela Narcisa Gregorio Mamani, alias la Angie, boliviana, que tiene con antecedentes de circulación de moneda falsa y billete el 2021 y antecedentes por narcotráfico en la gestión 2011. Sería una de las cabecillas de esta organización criminal. Así también se ha logrado la aprehensión del señor Julio Chirino Rondón, alias El Julio, de nacionalidad peruana, de 29 años de edad, que cuenta con antecedentes en Viacha por robo agravado en la gestión de abril del 2023. Así también el señor Juan Luis Pilco Torres, alias El Maleta, también de 31 años de edad, de nacionalidad peruana. Estos dos últimos sujetos residen y habitan en la República del Perú y habrían ingresado dos días antes a nuestro país para cometer estos ilícitos. Finalmente, el señor Florencio Alfaro Maya, también de nacionalidad peruana, que cuenta con múltiples antecedentes dentro de la justicia boliviana por robo agravado y robo de grado de tentativa en la gestión 2017, por los delitos de hurto en la gestión 2014-2012, en los meses de junio y octubre y en el mes de febrero, y así también fue arrestado en la gestión 2010 con fines investigativos. Y el último sujeto, también de nacionalidad peruana, sería el señor Richard Zapata Puma, alias El Mocoso, de 29 años de edad. Con esto manifestamos que estaría básicamente esclarecido este hecho. Con mayor comodidad, síguenos en nuestras redes sociales. Actualizando noticias. Dale like en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y revisa las noticias de última hora.